Ataca el conjunto ciudadano nuevamente, pero va tocando atrás para Arismendi. Mucha paciencia del equipo del Pomelo Marini. Ahora abre por izquierda con Rack. Filtra el pase para Santiago Rodríguez. Intenta girar el ex hombre de Nacional. Lo hace para Del Prete. Del Prete, pase filtrado para Allende. Puede venir el centro, segundo palo. Quedó el rebote y no mala. Busca Allende. No puede. Va Santiago Rodríguez. Tampoco Contrevero. Abrieron para Álvarez y está. Gol, 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 gol. Gol del Prete. Gol de Torque del Prete. Apareció el argentino, pero mucho mérito entre Allende y Santiago Rodríguez para pelear un balón en el área que Fénix nunca sacó. Lo habilitaron al argentino y ahí es jugar y cobrar. Del Prete pone el primero para Montevideo City Torque, que pisa fuerte en el Prado y gana en el Viera. Torque 1, Fénix 0, apareció el argentino del Prete. Y apareció el goleador que tiene el equipo de Marini. Una pelota muy sucia en el área grande, una apertura inteligente por intermedio de Santiago Rodríguez y después una definición muy concreta, muy precisa del número 21, abro de Gustavo del Prete sobre el palo izquierdo de Mejía, que quedó parado mirando el balón. Era superior, es meritorio que esté ganando el conjunto de Marini. Gol histórico, porque es el primer gol de Montevideo City Torque a nivel internacional. Gana el ciudadano en esta jornada hermosa, nocturna, en el Alfredo Víctor Viera. Golazo de Cololo. ¿Cómo? Y lo liquida Teuto en juego y está Catarossi. Gol, 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 gol. Gol de Torque. Torque y estaba al caer. Pese a jugar con 10, llegaron 3 de Torque contra 2 de Fénix. Lo habilitaron bárbaro Catarossi, que definió ante la salida de Mejía. Y ahora, si esto no lo cambia nadie, Torque en su primera participación internacional va a acceder a fase de grupo de Copa Sudamericana. Uno de los clubes más jóvenes del fútbol uruguayo, jugando, mira vos, contra copetudos como Independiente de Avellaneda. También irá a Brasil a jugar con Bahía, irá a Bolivia. Torque quiere seguir haciendo historia. Montevideo City Torque 2, Fénix 0, Catarossi el gol. El 75% de la jugada fue de Andrew Teuten. Empezó a cortar Fainá desde punta izquierda, un toque soberbio con el número 9 Guerrero, nuevamente para Teuten, y este lo dejó solo a Catarossi. No tenía oposición, lo dejaron muy libre a Mejía contra todos en el equipo de Torque. Definió prácticamente al palo izquierdo de el panameño, le puso la tapa al partido. Torque va a ser internacional, le está ganando a Fénix 2-0 en el Viera. Golazo de Cololo.